Para. Uno, dos, uno, dos. ¡Wey! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas a todos de nuevo. Estamos aquí en We Happy Few. En esta nueva serie, a ver si vamos a intentar grabar un episodio solamente. Y que vosotros en comentarios me digáis a ver qué tal os parece, si os gusta este juego, si no os gusta, si os parece un churro, si os encanta, si preferís otras cosas, que me digáis en comentarios todo lo que opinéis. Primero de todo, apoyad este vídeo si os gusta, dejad un me gusta, dejad un comentario, pasadnos por la descripción. Dentro vídeo. A ver qué nos depara este juego, a ver qué nos depara, porque no sé muy bien todavía cómo va a funcionar. Sé un poco de qué trata, porque seguí los vídeos de otro youtuber hace un tiempo ya. Pero no sé si va a ser lo mismo, I don't know. Pulsa A para continuar. Vamos a ver. Este tío se ve que es un redactor, un tío que se encarga de la imprenta, vamos. Y lo que parece que hace es que este tío se encarga de comprobar que toda la información que va a salir pública es aprobada o no. Por ejemplo, aquí dice, oh cielos, no. Es decir, esto que no puede ser publicado, él se encarga de tacharlo para que no aparezca. Él se encarga de dar, de enseñar a la gente lo que él quiere, básicamente. Hastings Brothers with Scrap Catherine Price. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Qué está pasando? Esto creo que son las drogas que hacen que toda la gente esté feliz siempre. Debería tomarme mi dosis de júbilo, ¿no? Y decide no tomársela. Y aquí podemos hacer o recordar la historia de Arthur, lo que ocurre, o tomar el júbilo para estar tranquilos. Yo creo que vamos a hacer... Vamos a intentar no tomar júbilo, a no ser que sea estrictamente necesario. Y por ejemplo, ahora lo que podemos hacer es recordar, mantener. Para recordar, tiramos el júbilo. ¡A tomar por culo! Percy. Percy. Venga, la paranoia. No one's seen you for hours. Nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Dan muy mal rollo, ¿eh? Finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish.
¿Veis? Lo colocada que va. Le he dicho, ¿te has olvidado tu dosis de júbilo? No, 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 estoy feliz como una perdiz. Es decir, tienen tanta mierda que básicamente se tienen que tomar esto entre ellos para que no... Es decir, yo me tengo que tomar esto para que ellos no se enteren de que... De que soy... Aquí todo el mundo tiene que estar feliz. Y punto. Si te tomas esto, estás feliz. Si no te tomas esto, no estás feliz porque tu vida es una puta mierda. Así que... Tenemos que aparentar ser felices. Vamos a revisar la máquina revisora. No tiene batería. Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Levantarse. Recoger batería agotada. ¿Y dónde hay baterías? ¿Dónde se supone que hay baterías? Aquí. Colocar batería y nos sentamos otra vez. Y seguimos, ¿no? A ver, vamos a intentar saber qué ha pasado. Ah, que esto es su hermano. No sé si aceptar el documento o censurarlo. Eso es lo que ahora me tiene con el culo estrecho. Creo que lo vamos a censurar. Vale, la tía se ha dado cuenta, ¿eh? Se ha dado cuenta de que no hemos tomado júbilo. Aceptar el documento, me la juego. Espero no haberme equivocado, me la juego, me la juego, me la suda. Es que, ¿por qué? A ver, chicos, ¿por qué tenemos que tener trabajos de mierda? ¿Por qué drug trials de qualified success? ¿Por qué tenemos que tener trabajos de mierda? De verdad. Esto lo censuramos. Tengo la impresión de que... Mejor. ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué no podemos...? No tienes cilindro. Pues perfecto. Nos vamos a pirar. Es que... ¿Por qué tenemos que trabajar en trabajos de mierda? De verdad, impresionante. No trabajéis en trabajos de mierda. Me ocurre a mí. Pero dentro de poco ya no será así. Así que no trabajéis en trabajos de mierda, ¿vale? Esa pequeña vacía no está vacía. Pues nada, creo que ya está. Creo que nos vamos a ir. En el archivador no hay nada. Estamos en el ayuntamiento, ¿vale? Necesitas una guanzúa para entrar aquí. Una carta de Miss Baink. Oh, fíjate, Miss Baink le ha escrito una carta a Clive. Querido Mr. Bitquistle, tu sugerencia sobre cómo reorganizar el departamento es muy oportuna. Siempre agradezco las sugerencias del personal con menos antigüedad sobre cómo hacer mi trabajo de directora. Sin embargo, me temo que cambiar tu despacho por el de Mr. Hastings desestabilizaría el equipo. Por suerte, la rotación del personal en el departamento es muy alta. Si Bruno regresa pronto, no veo por qué no podrías ocupar su oficina. Mientras tanto, te sugiero que te tomes otra pildorita de júbilo. Todo el mundo tiene que estar contento, por supuesto. Sentirás la luz del sol en la cara, tengas o no ventana en tu despacho. Con los mejores deseos, Victoria Pink. Vale. ¡Chúpate esa Clive, cabronazo! Oh, buenísima. Vamos a mirar si hay algo por aquí. Vamos a pillar la batería. ¿Qué coño? Momento. Aquí hay las pastillas de júbilo, como podéis ver. Recoger, ¿recoger qué? Recoger trozo de papel. Bueno, lo que sí que quiero hacer es colocar la batería e intentar sentarme. Me la juego. Yo creo que no es una buena, pero la voy a probar. Vamos a probarlo. Me la juego. Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Y creo que nos deberíamos pirar de aquí, porque me apetece ir a hacer la misión y no estar todo el episodio haciendo el tonto, ¿vale? Así que censurar documento.
A ver si podemos salir de aquí. Quiero salir de aquí. Es que directamente no me deja. Vamos a intentar salir, levantarse. Ahí estamos. No hay nada en el archivador, nada por aquí. Y nos piramos. Vale. Prudence Holmes. Whatever happened to you, Prudence? Vale, ahora estamos, se puede decir que sin los efectos del júbilo. Y la gente se da cuenta, la gente se está enterando. Vale, nos estamos dando cuenta de que Prudence está dejando de tomar las píldoras de júbilo también porque están llenas. Así que algo está pasando, algo malo está pasando porque tiene aquí fruta, en teoría. Tiene un montón de cartas y no las ha cogido. Es decir, Prudence no, hace tiempo que no pasa por aquí. Por algo, por algún motivo. ¿Se estáis dando cuenta? ¿Qué? ¿Qué ocurre, chaval? ¿Qué? Fuck. Flípalo. Flípalo, flípalo, flípalo. Este juego me está poniendo la piel de gallina, ¿eh? ¿Qué haces? Venga, levántate. Da muy mal rollo, ¿eh? Da muy mal rollo. Pero bueno. Vamos a mirar dónde tenemos que ir. Una batería por aquí abajo. Buenísima. Lo que más mal rollo da es... Un momento. ¿Qué está pasando? La gente se está... La sala de conferencias que es donde deberíamos ir. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the sweets come out. Come on, hit it. Hit it. Dale, dale, papo. Hit it. Vale. Toma por culo. Hostia. You are off your joy. Take one of mine. Dios, qué mal rollo. He's a downer. Call security. We've got a downer. Vale, perfecto. La gente está enferma, ¿eh? Hostia. Tenemos que pirar, ¿eh? Pírate de aquí. ¿Qué es esto? Vale, ¿dónde estamos? Vale. ¡Corre, papo, corre! Ah, deberíamos huir de toda esta gente. Uf. You smell gas? Flaming Nora. Forget it, there's no time. ¿Qué coño está pasando? Tengo la puta piel de gallina, de verdad. Lo flipo, estoy frío, estoy temblando. Mira que he puesto el aire acondicionado y todavía no hace calor, pero de verdad, estoy flipando un poco. I'm flipping. A ver si esto carga hoy o mañana, ya veremos, a ver. ¡Ay! Linky. Porque madre mía, qué puta locura de introducción. Claro, no sé qué es lo que tendremos que hacer. Soy un aguafiestas. Venga, tío, generando mundo. 3 horas más tarde. 43.000 años más tarde. Me temo que tendrás que entrar a robar en algunas casas. Bueno, si no hay nada más que hacer, pues lo haremos. Linky Toto. Madre de Dios, cargando 3 años.
Dios mío. Venga. ¿Se finí? ¿Se finí el mon poirier de Josh? Vale. Listo. A ver. Paraguas mejorado. Disponible en el diario. Christ. I thought those bosses chased me. Encuentran una forma de subir a la superficie. I'm pretty sure I'm not in the parade anymore. I don't even think I'm still in the village. Vale, a ver si hay alguna manera de salir por aquí. Y no sale por aquí. Door not open. ¡Me la suda! Una rata. Soberano. ¿Esto qué es, dinerito? Vale, pues tenemos que intentar investigar. Para mirar de pillar todos los objetos posibles. Botella de vidrio y metal de tela. Vamos a recogerlo todo. ¡Cállese! Y aquí hay alfiler. Alfileres, esto debe ser para abrir puertas. Segurísimo. Puedes elaborar muchísimas cosas en el menú. Vale, vendas sucias. Vale, pero yo quiero mirar atuendos, también con tela y kit de costura. Pero esto no lo vamos a hacer de momento. Ganzúa, esto sí que me interesa. Vamos a elaborar una ganzúa para abrir según qué puertas. Perfecto. Más alfileres por aquí. Para poder hacer ganzúas. Nada en la nevera. Y aquí en la caja fuerte esta, nada. Cinta de embalaje. Todo lo que podamos lo pillamos, ¿vale? ¿Qué había? Aquí hay alfileres de estos. Perfecto. Básicas. Vale, aquí es para sentarse, vale, nada. Creo que quede por aquí nada más. Tenemos que ir por esa puerta. Hemos venido por aquí, ¿verdad? Sí. Dono Topen. Necesitarás una ganzúa. Así que forzamos cierre. Ahí estamos. ¡Ese es Slenderman! No hay nada. Abre cierres eléctrico. ¿Y aquí hay una máscara? Momento. Ralph, are you going to hurt us? No one's going to hurt you, Percy. I promise. But if they hurt the city. I don't think they'll blow anything else up. Why? Because we surrendered, I hope. What are we going to do, Arthur? We're brothers. I'll look out for. We'll look out for each other. Vale. Más alfileres y más alfileres por aquí. Día de Theodore. Todo esto luego lo podemos mirar, ¿eh? Abrir taquilla neumática. ¿Qué se supone que es esto? Armas. Tenemos armas. Y son paraguas. ¿What? Pero a ver, esto es nuestro. Tenemos puñetazos en principio, ¿no? Todavía no sé cómo funciona mucho, así que vamos a testearlo tranquilamente. Piratear con el lector de tarjetas. ¡Todo guapo! ¿Y está roto ya? Bueno, por algún motivo. Por algún motivo esto está aquí, ¿no? ¡Hostia! ¡Me cago en! ¡Me toma por culo! Cheer up, you bastard. Downer. ¡Bimba! Dios mío. Me he asustado, ¿eh? Dios, tío. Tengo la puta piel de gallina, de verdad. No sé qué me ocurre. A ver, ¿dónde hemos entrado? Hemos entrado aquí dentro, ¿verdad? ¿Veis aquí todos estos arañazos y escritos? A lo mejor no podemos ir por allí. Pero, madre de Dios. Ole, ole, pero un momento. Quiero mirar qué hay por aquí dentro. Porque es que esto, si esto está aquí, es por algo. ¿Qué coño se supone que es esto? Dios, cuántas cosas. Zanahoria podrida. Bueno, cuando tenga hambre. Vale, por aquí parece que no hay nada más.
Vamos a seguir adelante, un poquitín al menos. Actívate de track access watch. Hatch. Bueno, estaría, estamos aquí. Toma por culo. Y aparte de poder subir por aquí, cuando abras escotillas de viaje rápido, podrás desplazarte entre ellas de forma rápida y segura por las vías del metro. También puedes seleccionar cualquier escotilla abierta del mapa sin importar tu ubicación. Esto sería por aquí, ¿verdad? Pero, ¿y si? Tenemos que ir por la escotilla por pelotas, ¿verdad? Estoy perdido, perdidísimo. I'm lost. Vaya bajada de frames. Dios mío. The bridge. I've got to get to the bridge in the parade district, which I just got chased out of. Brilliant. Ah, the train station. If I can get to the train station, I can just follow the old rail. Vale, tenemos que ir al puente. El puente es la clave. I suppose there was a map, wouldn't it? I suppose back in those days we could remember where things were. Tenemos que viajar a la estación de tren. Pero creo que vamos a dejarlo por aquí, chicos. Vamos a dejarlo por aquí porque va a ser un episodio de introducción. Y espero que os haya gustado. No olvidéis, como he dicho en el principio, dejar en los comentarios qué os parece. ¿Queréis más episodios? Si os mola, básicamente vamos a traer más episodios. Pero voy a subir este vídeo y en un par de días voy a grabar el próximo episodio. Depende de cómo vea el apoyo de este vídeo. Y nada más. No olvidéis suscribiros, dar un fuerte like por aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito en el culito a todo el mundo y hasta la próxima, chicos.